Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia. De conformidad con lo que dispone la Ley 3/2005 de 25 de abril de Universidades de la Región de Murcia, corresponde elegir a la Asamblea Regional con criterios de proporcionalidad a 3 miembros para formar parte de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia, que no pertenezcan a ninguna comunidad universitaria. A tal efecto, los grupos parlamentarios han presentado 2 candidaturas, habiéndose admitido por la mesa de la Cámara la candidatura 9-830, formulada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, en la que designan a don Rafael González Tobar y a doña María Ángeles García Navarro, y parcialmente la candidatura 9-1095, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que designan a doña Isabel María Soler Hernández. Señora presidenta, al amparo del artículo 104.a, le solicito la palabra. Este Grupo Parlamentario Popular no puede estar de acuerdo con la votación que se va a celebrar a continuación, porque está incumpliendo la ley, ya lo manifestamos ayer en la Junta de Portavoces, y porque además este grupo parlamentario, la única documentación que obra en su poder es la que habla de la candidatura que hoy se ha admitido y la cual dice no se ajusta al criterio de proporcionalidad que ha considerado hasta ahora para este y cualquier otro órgano en el que se ha tenido que designar miembros atendiendo a la proporcionalidad de representación en la Cámara. Precisamente en el Pleno de la Cámara, de fecha 13 de julio de 2015, se ha seguido el anterior criterio de proporcionalidad para la designación de los miembros del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y del Consejo Asesor de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la región, atendiendo a los criterios de proporcionalidad que siempre, históricamente, esta Asamblea ha otorgado a la hora de decidir los miembros que tienen que representar los distintos órganos. Este grupo parlamentario presentó la propuesta que encabezaba don Domingo Coronado y doña Isabel María Soler. No podemos aceptar que esa propuesta no sea aceptada hoy y no se vote, porque están incumpliendo la legalidad. Este grupo parlamentario no ha recibido notificación alguna de que la propuesta que ha presentado incumple la ley. Por tanto, esa propuesta es plenamente válida para este grupo parlamentario. Así obraremos en consecuencia. Y en caso de no admitirse esa propuesta, nos lo tendrían que haber notificado y tendríamos que haber vuelto a presentar una nueva propuesta ajustándose a esos nuevos criterios que hoy la mesa ha empezado a aplicar en contra del histórico que se ha venido aplicando en esta Asamblea Regional. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular no puede aceptar el proceso de votación que se va a realizar a continuación y votará en consecuencia a la propuesta legalmente aceptada, tal como recoge los propios servicios de la Cámara. Yo voy a pasar voy a dar la palabra a la señora. Esto lo podían haber hablado antes, ¿no? Digo yo. Bien, dado que se había o que forma parte del orden del día de este pleno la realización de la votación para la designación de los miembros de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia y oída la intervención del portavoz del Partido Popular con sus argumentos y que votarán en consecuencia, se va a proceder a la votación, entendiendo que el Partido Popular votará según su criterio.
Vamos, la presidenta. Vamos a proceder a la votación en todo caso y el Partido Popular votará. Quiero dejar constancia que el Grupo Parlamentario Popular ya anunció ayer la revisión del acuerdo que ha adoptado la mesa, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el cambio del criterio a la hora de la aplicación de la ley. La ley se ha aplicado hoy de una manera distinta como se ha aplicado en todos los años anteriores y impugnará la votación que va a tener a continuación por considerarla con una absoluta ilegalidad por no cumplir los trámites y las formas adecuadas tal como viene reglado y porque además la documentación que obra en nuestro poder atestigua que nuestra candidatura ha sido plenamente aceptada y cumplía con los criterios exigidos. Y nadie nos ha comunicado lo contrario, siendo las 13 horas 15 minutos del día del pleno en donde se va a celebrar la votación. Muy bien. Vamos a continuar con el pleno y el Partido Popular realizará y hará uso de todos los derechos que le asisten. Las reglas aplicables a la votación serán las contenidas en el artículo 108.1.d del reglamento de la Cámara. Por lo tanto, se hará en votación secreta y mediante papeletas. Los diputados consignarán en cada papeleta una única candidatura o la dejarán en blanco. Y vamos a pasar a realizar el oportuno llamamiento por parte del secretario primero. Procedemos al llamamiento. Doña Consuelo Cano Hernández. Don Jesús Cano Molina. Doña Isabel María Casalduero Joda. Don Miguel Cascales Tarazona. Don Domingo Coronado Romero. Doña María Patricia Fernández López. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Doña María Ángeles García Navarro. Doña María Jiménez Casalduero. Doña Inmaculada González Romero. Espera un momentico. Ahora, gracias. Don Rafael González Tobar. Don Juan Guillamón Álvarez. Don Antonio Guillamón Insa. Don Javier Iniesta Alcázar. Don Emilio Ibars Ferrer. Don Francisco Jodar Alonso. Don Miguel Ángel López Morel. Don Joaquín López Pagán. Doña Presentación López Piñero. Doña Ascensión Ludeña López. Don Alfonso Martínez Baños. Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Doña Mónica Meroño Fernández. Don Juan José Molina Gallardo. Doña María Adoración Molina López. Doña María Rosario Montero Rodríguez. Don Jesús Navarro Jiménez. Don Marcos Ortuño Soto. Don Juan Pagán Sánchez. Don Andrés Pedreño Cánovas. Don Juan Luis Pedreño Molina. Doña María Elena Ruiz Valderas. Don Miguel Sánchez López.
Doña Isabel María Soler Hernández. Don José Soria García. Don Antonio Urbina Yerey. Don Óscar Uraluru Arza. Don Pedro Antonio Sánchez López. Miembro de la mesa, don Fernando López Miras. Luis Francisco Fernández Martínez. Don Domingo José Segado Martínez. Doña María López Montalbán. Y doña Rosa Peñalver Pérez. Déjamelo aquí que yo me aclare.
no sé. Vamos a ver. ¿Votos a favor de la candidatura presentada por el grupo presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos, Partido de la Ciudadanía? 22. ¿Votos nulos? 20. Oídos los servicios de la Cámara, se entiende que los votos de la candidatura presentada por el Partido Popular llevan dos candidatos cuando no estaba admitida en su totalidad, dado que a partir de la aplicación del coeficiente de proporcionalidad que se aprobó ayer por la Junta de Portavoces correspondía a un solo nombre. Por tanto, se entiende que, insisto, oídos los servicios de la Cámara, se consideran nulos el resto de votos, 20 votos. Señora presidenta, al amparo del artículo… Por lo tanto, formarían parte de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia don Rafael González Tobar, doña María Ángeles García Navarro y podría, a propuesta del grupo correspondiente, procederse en su momento al nombramiento de un tercer miembro cuando esa propuesta se produzca. Señora presidenta, si me da la palabra. Quiero, el Grupo Parlamentario Popular, como ya ha manifestado anteriormente, está en contra y quiere manifestar que se está adoptando una resolución a sabiendas de que es injusta. Se está adoptando por parte de la mesa una resolución a sabiendas de que es injusta. Así lo han manifestado nuestros dos integrantes de la mesa, en la mesa que se ha celebrado anteriormente. Este grupo parlamentario no tiene conocimiento de que la candidatura que ha presentado es una candidatura que no es válida para la votación de hoy. Así ha votado en consecuencia y, por tanto, lo que solicita es que esos dos miembros son plenamente válidos para integrar la comisión interuniversitaria. Muy bien, pues la mesa ha escuchado la intervención del grupo del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, queda enterada y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.